Buenos días. Seguimos pues con un tema espinoso, delicado y complicado, pero creo que tenemos a una ponente que nos va a dar como mucha luz a esta cuestión de la que venimos hablando ya hace tiempo, que es la de los derechos culturales. Es un placer estar aquí con Beatriz Barreiro, que conozco hace tiempo. Ella es profesora de Relaciones Internacionales, es una gran experta en derecho internacional y sobre todo es una persona que desde el ámbito del derecho siempre ha estado muy conectada y muy vinculada a los temas y problemas de la cultura y que está intentando con todo lo que hace conectar estos dos mundos jurídico y cultural que a veces hablamos lenguajes distintos pero que necesitamos cada vez más encontrarnos. Así que nada, Beatriz, un placer que estés aquí. Ella es profesora en la Universidad Rey Juan Carlos y es autora de una tesis doctoral sobre la Convención de la Diversidad Cultural, pero sobre todo se ha especializado mucho ahora en los derechos culturales y en su protección en el ámbito internacional. Adelante, cuando quieras. Gracias, Gemma. Bueno, pues es un placer estar aquí y también compartir con Gemma, con quien ya llevamos trabajando muchos años y teniendo muchas conversaciones sobre estas inquietudes y preocupaciones y ganas, ¿no?, de trabajar sobre avanzar en la protección y la promoción de los derechos culturales. Y por eso agradezco mucho a los organizadores y también me disculpo porque no puedo quedarme a todas las jornadas, que sería muy interesante también pues ver todos los proyectos que se están presentando aquí. Y como Gemma ha apuntado, pues en los siguientes minutos voy a tratar de situar, como señala el título de mi intervención, los avances, cómo se ha avanzado en el derecho internacional para la protección de los derechos culturales, ver en dónde estamos ahora y qué instrumentos vosotros y vosotras podéis utilizar para, dentro de vuestros proyectos concretos, serviros de estas herramientas jurídicas para el desarrollo de los mismos, ¿no? En este sentido, me gustaría decir una cosa, que no sé si quizá para alguno de vosotros o vosotras no habéis escuchado nunca a lo mejor la expresión de derechos culturales. Puede que sí, a lo mejor, porque ahora ya el debate empieza a ser más amplificado, ¿no?, y dentro del sector cultural. Pero los derechos culturales, de un lado, hasta hace muy poco, en concreto hasta 2009, y a partir de 2009 se han ido desarrollando más, pero eran los grandes olvidados dentro de los derechos humanos, ¿no? Seguro que si ahora nos ponemos a pensar en algún derecho humano, seguro que os están viniendo a la cabeza algún derecho humano concreto. Probablemente no vendría a la mente muy rápidamente este derecho a participar en la vida cultural, o a lo mejor quizá vosotros o vosotras sí, porque estáis en este ámbito, ¿no? Pero normalmente pues podemos pensarnos en el derecho a la vida, a no ser torturado, en la libertad de expresión, que tiene un componente efectivamente cultural. Bueno, eso de un lado, es un derecho, son unos derechos de muy reciente desarrollo. Y por otro lado, además, como decía recientemente la anterior relatora de derechos culturales, suele pasar que los defensores de los derechos culturales no saben que son defensores de derechos culturales porque no saben que lo que están haciendo en su día a día encaja dentro de esta categoría, ¿no? Pues personas que trabajan en museos, artistas callejeros, ¿no?, gestores culturales comunitarios. Entonces, yo creo que tratar este tema hoy aquí es importante también para que cobremos conciencia de que lo que hacemos contribuye al ejercicio de estos derechos, no solo de quien, digamos, de forma así muy concreta lo está ejerciendo, pero también en lo que contribuye a la comunidad, ¿no?, con la que trabaja. Entonces, tomar esta conciencia, porque es que además también esto va a poder permitir encajar muchos de vuestros proyectos en este ámbito, y esto puede permitir cosas tan prácticas como pues acceder a subvenciones, por ejemplo, de convocatorias que traten de derechos humanos, ¿no?, porque están ahí los derechos culturales, por ejemplo. Bueno, dicho esto, y sin ánimo de extenderme mucho, pero sí que creo que es importante ver el porqué de la tardanza en el derecho internacional de abordar los derechos culturales, ¿no?
Bueno, el derecho internacional, lo que llamamos el derecho internacional contemporáneo, surge con la Carta de las Naciones Unidas. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pues los estados se comprometen a tratar de promocionar la paz y la seguridad internacionales, y uno de los mecanismos para esto es la protección de los derechos humanos. Entonces, se redacta la famosa Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no?, en el año 48. Y aquí ya figura un artículo que señala de forma clara el derecho a participar en la vida cultural. ¿Qué pasa? Que este derecho no ha tenido el mismo recorrido que los otros derechos. Primero hay que señalar que esta declaración, la Declaración Universal de Derechos Humanos, es, como su nombre indica, una mera declaración, ¿no? Por tanto, no es un tratado. Es un poco lo que sería ahora la tan famosa Agenda de Desarrollo Sostenible, ¿no?, que no deja de ser una declaración, y por eso yo en muchas ocasiones he señalado mi preocupación porque tanto énfasis en esta declaración invisibilice, ¿no?, otros tratados de derechos humanos más obligatorios. Bueno, decía que este artículo relativo al derecho a participar en la vida cultural está ahí, pero los estados quieren pasar esta declaración a un tratado, ¿no?, a un instrumento más obligatorio. Y es en el año 66 que entonces se firman dos pactos, dos tratados. No puede ser uno debido al conflicto ideológico de la Guerra Fría, ¿no?, porque Estados Unidos y sus aliados quieren enfatizar estos derechos de libertad, ¿no?, derechos individuales, ¿no?, mientras, como sabemos, ¿no?, en Estados Unidos actualmente no hay un derecho a la salud para todos, ¿no?, porque las personas se tienen que pagar sus propios seguros médicos, ¿no? Entonces hay ese pacto de derechos civiles y políticos que es firmado por Estados Unidos y los estados en su órbita, y luego hay un pacto de derechos económicos, sociales y culturales. Aquí tenemos los derechos culturales. Y este pacto, pues, lo firman, ¿no?, los estados del bloque de la Unión Soviética. Esto en realidad ya rompe una idea fundamental, que es la interdependencia entre los derechos humanos, ¿no? Lo vamos a ver con las estupendas presentaciones de los proyectos que vamos a tener luego, ¿no? Todos los derechos humanos están interconectados y en realidad todos tienen una dimensión cultural, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, un proyecto relacionado con la salud mental, ¿no? Pues efectivamente la cultura tiene un rol muy importante, ¿no? O con la cocina, ¿no? O en relación con el bienestar de los adolescentes, ¿no? Vemos que hay aquí una relación de todos los aspectos de la vida, ¿no?, como no puede ser de otra manera, pero digamos, en ese momento estos dos pactos se hicieron de forma separada e impiden esas interconexiones. Bueno, a partir entonces del año 76, que es cuando entran en vigor estos dos pactos, en Naciones Unidas se empiezan a hacer avances para que sea posible supervisar cómo los estados cumplen con estos tratados, ¿no? Y hay un mecanismo concreto en que los estados, incluido España, pues tiene que rendir cuentas ante un comité, en este caso el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, indicando cómo va avanzando en el cumplimiento del pacto. Y el comité le pregunta, le repregunta, le pide que, pues, para dentro de 5 años... haga cambios y reporte los cambios. Esto de un lado. De otro, estos comités que vigilan la supervisión de cada pacto, lo que hacen también, y esto es muy importante, explican el contenido de cada derecho, ¿no? Porque si yo ahora digo el derecho a participar en la vida cultural, ¿qué es?, ¿no? ¿Cuándo lo podemos invocar?, ¿no? Podéis pensar en vuestros proyectos, ¿no? ¿Qué necesidad creéis que os surge en la que podríais decirle al Estado, pues, reclamo, ¿no?, el ejercicio de este derecho? Realmente tendríamos muchas dudas, ¿no? ¿Qué abarca, ¿no? ¿Qué abarcaría? No sé, se me está ocurriendo un ejemplo al hilo de algo que vivimos recientemente, que ahora se nos ponga un pinganillo para traducir en todas nuestras lenguas originarias a todos, ¿no?, o a nuestras lenguas, yo que sé, a la que estemos aprendiendo ahora, porque eso consideramos que es nuestra vida cultural, o qué en concreto, ¿no? Bueno, pues para eso precisamente estos comités hacen unos documentos en que explican de forma muy concreta cuál es el contenido de cada derecho,
ponen, por ejemplo, ejemplos de posibles violaciones, ¿no? ¿Cómo se podría violar un derecho? Pues así y así, ¿no? O explican, esto también es fundamental, cuál es el contenido mínimo de cada derecho. Es decir, un contenido que, aunque haya, por ejemplo, una crisis económica y haya que hacer recortes, pues ese aspecto concreto no se podría tocar, ¿no? De todos los derechos, tanto de los derechos civiles y políticos como de los derechos económicos, sociales y culturales, estos comités van año tras año elaborando estas explicaciones que le llamamos observaciones generales, para entendernos, ¿no? Y así han hecho pues, las observaciones generales sobre todos los derechos, ¿no? Si pensamos en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pues el derecho a la educación, ¿no? El derecho a una vivienda digna. Pues bien, en el derecho a participar en la vida cultural, desde el principios de los 90 que empieza a funcionar el comité, no tenemos ningún documento que nos explique qué es el derecho a participar en la vida cultural. Hubo un intento de un senegalés, Samba Kor Konaté, que inició ahí un debate importante y desafortunadamente murió, falleció, y nadie en el comité quiso seguir este tema. ¿Y por qué? Porque pensamos, ¿no?, que los derechos culturales, digamos, han ido con tanto retraso. Por distintas razones, ¿no? Una razón tiene que ver con la idea de que los derechos culturales pues, no son tan importantes, ¿no?, para la dignidad humana, que es lo que en definitiva protegen los derechos humanos, pues porque es una cosa como un poco un lujo, ¿no? Primero hay que comer y hay que tener un techo y la cultura viene después, ¿no? Esto ya ha ido quedando obsoleto, ¿no? Muchos de vosotros conocéis todos estos debates de cultura y desarrollo sostenible, de Mundial Kult, ¿no?, que se estaba celebrando ahora un aniversario, y queda claro que la cultura está en el corazón del desarrollo humano, ¿no? Entonces, ese ha sido uno de los motivos de por qué no han sido desarrollados antes, ¿no? Otro motivo también tiene que ver con la asociación que muchos estados hacen entre la reivindicación de derechos culturales y los intentos de atacar la soberanía, la integridad territorial de los estados, ¿no? Este ha sido también un lastre. Pero eso también lo ha ido el derecho internacional, lo ha ido descartando en la medida en que, por ejemplo, los pueblos por excelencia que exigen el derecho a la libre determinación son los pueblos indígenas, por ejemplo, sobre todo en América Latina, pues estos pueblos en realidad no tienen un interés en separarse del Estado, ¿no? El derecho que ellos exigen es lo que llamamos el derecho al consentimiento previo, libre e informado en las decisiones que le afectan, ¿no? Y efectivamente es cierto que muchos estados no respetan este derecho, ¿no?, y pintan a estos pueblos a veces como problemáticos para la integridad territorial porque en el fondo tienen reticencias a preguntarles, ¿no?, y a obtener su consentimiento en proyectos económicos, empresariales, ¿no?, de gestión del agua, de gestión de recursos naturales que le afecten y en repartir los recursos que vengan de esos proyectos con ellos, ¿no?, porque es a lo que tienen derecho. Pero, de todos modos, ya tenemos normas en derecho internacional que dejan claro, ¿no?, en concreto la Declaración de Pueblos Indígenas, que deja claro que reivindicar este derecho a la libre determinación no implica la secesión, que de hecho está prohibida en esa declaración. Entonces, este, digamos, es otro escollo que ya se salvó, ¿no?, para el desarrollo de los derechos culturales. Y luego otro, es muy importante este debate entre la universalidad de los derechos humanos y la diversidad cultural. Esto, bueno, entronca también mucho con el tema de estas jornadas del año anterior, ¿no? Aunque aquí también nos interesa mucho porque en los municipios, ¿no?, también tenemos migrantes y gente que viene con universos culturales diversos, ¿no?, y que se integran y que representan sus propias expresiones culturales, ¿no? Este es un debate realmente donde juristas y antropólogos han estado muy, muy encontrados
y que parte de un concepto erróneo de la idea de cultura, ¿no? Cuando se aprueba esta Declaración Universal de Derechos Humanos, los redactores de la declaración quieren buscar un soporte universal, ¿no? Y tratan de buscar fundamentos que respalden la idea de que hay unos derechos humanos que pueden ser universales para todos los seres humanos con independencia de la cultura a la que pertenezcan, ¿no? Y entre varias de las iniciativas que se siguen es una consulta a la Asociación Antropológica Americana para pedirles que como antropólogos pues confirmen esto, ¿no? Que hay unos valores que son comunes a todos los seres humanos. Y esta asociación le responde que sí, que es la disciplina de la antropología puede hacer eso, porque ellos estudian este tipo de cosas, pero que no pueden concluir que haya estos valores universales, ¿no? Y aquí surge el origen de una problemática que llevamos arrastrando muchos años, porque esta respuesta de este grupo de antropólogos es interpretada por muchos juristas como una negación por parte de los antropólogos y, por tanto, de la cultura vincularse con principios morales universales, ¿no? Se interpreta como una defensa del relativismo moral, ¿no? Esta idea de que cada cultura pues, hace lo que quiere en su seno y no se puede emitir ningún juicio, ¿no? Entonces se va entendiendo un poco que la cultura, la diversidad cultural es enemiga de los derechos humanos, ¿no? Y esta idea va calando década tras década tras década y también es una razón por la que en Naciones Unidas, cuando se quieren desarrollar los derechos culturales, pues da miedo, ¿no? Y dicen, uy, no, que van a poner a los otros derechos humanos en peligro. Pero en realidad aquí, igual no es el momento este para entrar en demasiados detalles, pero hay una serie de malos entendidos, ¿no? Porque este grupo de antropólogos más bien, como señalan algunos historiadores ahora, buscaba reivindicar un valor universal que faltaba, ¿no?, en la declaración, según ellos, que era el valor a la tolerancia, el valor de la tolerancia a la diferencia cultural, ¿no? Y también tenían en cuenta el contexto en el que se emitió, pues de colonialismo, ¿no?, y de presiones a las culturas minoritarias, ¿no?, para adecuarse a los cánones europeo o norteamericanos, ¿no? Sea como sea, lo curioso es que los antropólogos en las siguientes décadas, desde luego en general, claro, en general usan una concepción de la cultura que es fluida, ¿no?, una concepción que es dinámica, una concepción que permite a las distintas expresiones culturales interaccionar unas con otras y generar expresiones culturales compartidas. Y, sin embargo, los juristas han seguido utilizando esta visión de la cultura como algo peligroso. En definitiva, y lo importante, ¿no?, para ver dónde estamos ahora, estos errores conceptuales se han ido superando poco a poco y hoy en día hay dos instrumentos muy importantes que creo que os pueden interesar y que tienen mucha información en internet muy detallada, que son de un lado una experta de Naciones Unidas sobre derechos culturales, es una experta, un mecanismo internacional de Naciones Unidas que ahora está encabezado por la jurista Alessandra Santacchi, que estudia el avance de los derechos culturales, realiza visitas a los estados para ver cómo está la cuestión, recibe comunicaciones individuales, por ejemplo, os pongo un caso concreto que tiene que ver con lo que estamos hablando hoy aquí, ¿no? Un mercado en Londres, Seven Sisters, es un mercado, de hecho, donde se juntan muchas personas de origen latinoamericano. Y es un lugar en el que llevaban décadas reuniéndose allí también como espacio público de encuentro, donde incluso, por ejemplo, muchas personas que venían de Colombia traumatizadas por el conflicto armado encuentran allí formas de superar el trauma, de hacer red, ¿no?
Y este caso llega a la relatora de Derechos Culturales porque hay un proyecto de la municipalidad de reformar este mercado y de hecho de echar a estos comerciantes y a estas comunidades de ahí, ¿no? Y bueno, se consigue parar y la compañía que tenía asignado el proyecto lo dice claramente, ¿no? Que fue por el ruido que hicieron estas personas, ¿no? Y una de las líderes de este proceso, ¿no?, decía hace poco que estaba más feliz que si le hubiese tocado la lotería, ¿no? Esto me parece interesante, ¿no? Porque hablamos de la cultura, siempre es un valor muy intangible que no se puede medir, ¿no?, con dinero. Y buscando este caso, hace unos días me pareció interesante comentar, ¿no?, que la noticia era una noticia que aparece en El País, en castellano, y sabéis que solo tiene dos comentarios en el foro, ¿no? Esto también nos hace ver que en realidad, fuera del ámbito de los que nos interesamos por los derechos culturales, todavía falta mucha educación, ¿no?, para que la sociedad en general vea el valor de la cultura, ¿no? Hay otro mecanismo también, que es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al que antes me refería, que también permite recibir comunicaciones individuales y es el que ha escrito este documento que nos explica qué es la participación en la vida cultural. Y ahí tenéis pues, cuestiones muy concretas, ¿no? Por ejemplo, pues, si hablamos de situaciones de crisis económica donde haya que hacer recortes, ¿no?, y a veces lo primero que se recorta es la cultura, pues bueno, ahí nos dice claramente que esto no puede ser, ¿no? Que claro que se pueden hacer recortes en una crisis económica, pero hay que establecer primero pues, estudios de impacto, de prioridades, ¿no? Solo se pueden hacer recortes en unos derechos humanos para beneficiar el conjunto del resto de los derechos humanos, ¿no? No para otro tipo de decisiones, por ejemplo, de estricta índole económica, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si juntamos todos esos parámetros con la posibilidad de poner un recurso individual, pues vemos que realmente hay un potencial importante, ¿no? También establece el contenido mínimo de ese derecho que en ningún caso se puede violar, ¿no? Que, por poneros algunos ejemplos que pueden interesar, pues la brecha de género, por ejemplo, en el derecho a participar en la vida cultural. El derecho de las comunidades culturales implicadas a participar en la toma de decisiones que afecten a su vida cultural. Esto creo que es muy importante, ¿no? El derecho a participar en la vida cultural incluye el derecho a participar en, digamos, en la redacción de las políticas públicas que les afecten, ¿no? O sea, hay que hacer consultas, ¿no? Los poderes públicos tienen que hacer consultas. Otra cuestión importante también es garantizar el derecho a participar o a no participar. Esto también es fundamental, ¿no? Y bueno, este yo creo que es el marco general, ¿no?, que os quería ofrecer y que está a la mano, ¿no?, de cualquiera de nosotros. Sí, si te parece, lo dejamos aquí porque me gustaría abrir preguntas, porque creo que es un tema en el que, en general, tenemos poca formación. A mí me parece que Beatriz lo explica muy bien. Esta idea de que participar en la vida cultural, o sea, que el derecho no es el derecho a la cultura, que cada cual puede tener un concepto muy distinto de lo que es cultura y que la cultura puede ser una cuestión más antropológica o puede ser una cuestión más sectorial, sino que el derecho es derecho a participar, ¿no? Creo que este es un poco el eje fundamental y que en ese sentido entendemos que la cultura es este espacio colectivo, ¿no?, este espacio de debate, este espacio de democracia al final, ¿no?, de discusión a partir de las problemáticas que nos afectan como sociedad, pero de una discusión que incluye siempre la estética, ¿no?, en relación con la ética, ¿no?, que creo que es como el eje fundamental de la aportación de la cultura a los grandes conflictos, ¿no? Beatriz ha citado el caso de Colombia, que es uno de los más paradigmáticos, pero en estos momentos, bueno, lo que está pasando en Israel y en Palestina, lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando lamentablemente en tantos contextos, parece que está muy alejado de la tarea de la cultura. Y yo creo que desde esta perspectiva de los derechos fundamentales, no solo no está alejado, sino que tenemos una responsabilidad como actores culturales de generar estos espacios que muchas veces son espacios de reencuentro, de reconciliación y de regeneración de los tejidos sociales, ¿no? Y en ese sentido, bueno, te agradezco mucho la intervención y abro un poco la palabra al público, porque no sé si han quedado dudas. Sí.
Hola, buenos días. Bueno, más que una duda, es una curiosidad que tengo, porque en entornos culturales trabajamos a veces con un documento que es la Declaración de Derechos Culturales de Friburgo. Sí. Entonces, este documento, que viene de un grupo de trabajo, ¿no?, de la universidad asociado al ámbito académico, me gustaría saber qué posición tiene dentro de lo que es el panorama jurídico. Creo que no está aceptado por Naciones Unidas, pero sin embargo, muchas personas que trabajamos en el ámbito cultural, yo por lo menos lo tengo de referencia, ¿no?, porque hay unos principios básicos que son también derechos humanos y está, por supuesto, el derecho a la participación en la vida cultural de las personas que habitan un territorio. Uh-huh. Entonces, me gustaría que comentaras algo de este documento. Gracias. Sí. Pues muchas gracias por la observación. Efectivamente, la Declaración de Friburgo es un instrumento muy importante, es un instrumento fundamental, no importante, es fundamental en cómo hemos llegado hasta aquí, pero fíjate que, como apuntas, no tiene un valor jurídico, ¿no? Y sin embargo, este documento, la observación general, sí que tiene un valor jurídico. Ciertamente no tiene un valor jurídico como el que tienen los tratados, ¿no?, porque es una interpretación que hace un comité, pero es cierto que los estados, por un principio que hay en derecho internacional de buena fe, sí que se les puede exigir en cierta medida que respeten esos derechos tal y como lo señalan estos documentos. Pero fíjate que es curioso, que ya me pasa muchas veces, que en muchos ámbitos de este tipo la gente conoce la Declaración de Friburgo, que es estupenda y... hay que darle un crédito intelectual enorme, porque es el grupo de Patrice Meyerbeer, Milen Vidal y otras personas que han participado en la declaración han sido fundamentales para que se redacte esa observación general, ¿no? Esto era un tema también, que no sé si luego Gemma quiere abordar, que es fundamental, que es el rol de la participación de la sociedad civil, ¿no?, de las universidades. Antes hablábamos de las universidades. Pues el grupo de Friburgo es un excelente ejemplo de cómo la universidad influye en la sociedad, ¿no?, porque han estado en contacto con las Naciones Unidas para que se genere este documento. Ahora, en otra relatoría, que es la relatoría del derecho a la educación, la relatora del derecho a la educación ha generado un documento que es sobre las dimensiones culturales del aspecto del derecho a la educación, que en realidad me parece, me han dicho recientemente, que el autor intelectual es Patrice Meyerbeer, o sea, el director del Observatorio de Friburgo. Pero en sí mismo esta declaración no tiene valor jurídico. Pero muchas de las cuestiones que están en ella, como el tema que comentaba Gemma, que es fundamental, esta idea de la participación en la vida cultural, ¿no?, es esta idea de que son los individuos los que tienen derechos, no las culturas, y por tanto también en esta visión actual no es tanto, digamos, la idea de la cultura como un derecho del grupo frente al Estado, que algo hay también, pero sobre todo es los derechos de la persona también dentro de las comunidades culturales, ¿no?, a poner y también a poner en cuestión las propias prácticas culturales, sobre todo si pensamos en personas vulnerables dentro de la comunidad cultural, pues podemos pensar en mujeres dentro de la comunidad gitana o en ciertas religiones en que la mujer, o culturas indígenas en que la mujer tiene menos que decir. Pero para no irme por las ramas y contestarte a tu pregunta, es un documento académico, la Declaración de Friburgo. Sin embargo, los documentos como la Observación General del Derecho a la Vida Cultural del Comité DESC tiene carácter jurídico, ciertamente no demasiado obligatorio, pero tiene valor jurídico. Y los informes que hace la experta independiente, bueno, son un poco programáticos, pero se pueden considerar que tienen un valor de derecho a futuro. Quiero hacer una mención, Gemma, si me permites, que es que igual estáis pensando muchos y muchas sobre el valor del derecho internacional, ¿no?, porque ahora lo estamos viendo con estos conflictos tan graves, ¿no? A mí me gusta ver el derecho también como una herramienta de empoderamiento y también como un proceso. Yo creo que el derecho es un proceso y el derecho internacional es donde se ve más claro que va para largo, ¿no? Los estados generan normas, esto creo que es fundamental tenerlo claro para juzgar al derecho internacional por lo que es, ¿no?, para no pedirle peras al olmo, porque el derecho internacional es un derecho en que los propios sujetos obligados, que son los estados, se obligan porque quieren
a tomar medidas y a obligarse, a generar obligaciones, ¿no? Un Estado firma un tratado de derechos humanos porque quiere, ¿no? Nadie le obliga a hacerlo. Imaginaos, ¿no? Si nosotros y nosotras, pues las normas, ¿no? Que salen de los parlamentos, de las comunidades autónomas y del Parlamento de España, pues podemos decidir, ¿no? Qué normas existen para nosotros y no, ¿no? Pues bueno, el derecho internacional es así, por eso en realidad como sociedad civil podemos hacer muchas cosas, ¿no? Pues como el grupo de Friburgo, por ejemplo, ¿no? O el caso que os acabo de poner del mercado de Londres, ¿no? Y son pequeños casos que se van consiguiendo muchas veces no tanto por los mecanismos efectivos que tenga el derecho internacional, sino por lo que llamamos la movilización de la vergüenza, ¿no? Que es un concepto que existe en derecho internacional y que finalmente, ¿no? Pues la gente se moviliza y como también va viendo unos valores que van cuajando internacionalmente, pues muchos estados no quieren quedar como vulneradores de derechos humanos, ¿no? Entonces, si la cultura la metemos en este barco de los derechos humanos y tenemos conocimiento de estos instrumentos, pues desde luego vamos a poder producir avances. Y creo que es muy interesante el concepto que utiliza Beatriz, ¿no? De que, y la relatora, ¿no? Que en realidad somos defensores de estos derechos, del mismo modo que hay colectivos que están batallando por el derecho a la vivienda en España o por el derecho al trabajo, o por el derecho a una muerte digna, etc., ¿no? Y sentirnos formar parte de este círculo, ¿no? De activismos éticos, creo que nos compromete, pero a la vez nos da como un paraguas de red y de apoyo entre todos los que estamos trabajando en este sector que normalmente echamos muy en falta, ¿no? Creo que es este paraguas, como decías, ¿no? Moral y ético que nos viene muy bien a menudo en nuestro trabajo, ¿no? ¿Más intervenciones? Hola, gracias. También un poco en torno a esto, como mi duda jurídica es cómo cambiar, conceptualizar, de decir, vale, tenemos el derecho a la participación, pero el Estado o las universidades tienen el deber de darnos ese espacio. Entonces, no sé, porque tú dices, yo tengo el derecho a la educación, pero el Estado tiene la obligación de darme eso. Al menos un mínimo. Y con la cultura no ocurre. Entonces, ¿cómo se puede hacer jurídicamente que convierta al Estado, porque vivimos en un estado de bienestar y la cultura es bienestar, esto es algo indiscutible, ¿cómo se puede jurídicamente llegar a esto? Sí, pues muchas gracias por esta intervención, ¿no? Porque tú dices que esto no es así y, claro, no es así, pero es que puede ser así porque, y quiero insistir sobre esto, las normas existen. A nivel internacional, antes de 2009 no, pero ¿cuántos años ya han pasado desde 2009? Y vemos, seguimos viendo todavía que no se conocen. Gemma ponía el ejemplo de los defensores de la vivienda digna. Ellos sí que saben las normas, ¿no? Es una diferencia muy clara. Sin embargo, la gente del sector de la cultura desconocemos en parte estas normas. Tenemos un artículo clarísimo en nuestra Constitución, el artículo 44.1 y el 9 en conjunto vienen a decir que el Estado tiene que remover los obstáculos para garantizar el ejercicio del derecho a participar en la vida cultural, ¿no? Y para ser muy prácticos, para contestarte de forma muy práctica, yo creo que habría dos fórmulas. Ese documento, que es la Observación General del Derecho a Participar en la Vida Cultural de 2009, si lo ponéis así en Google os sale, incluye elementos de ese derecho muy concretos que se podrían, por ejemplo, incorporar a una ley general de cultura que España quiera realizar, por ejemplo. Ya hay leyes de cultura en Canarias, Navarra, hay una, y en Canarias, Navarra, sí, por ejemplo. Pero yo creo que es muy importante también que España haga una en general. Por un lado, porque sería para todos. Y claro, tú dices, ¿cómo se puede hacer jurídicamente? Pues, por ejemplo, no me dio tiempo en la exposición general a nombrar algunos parámetros concretos, porque esta observación dice ejemplos del, digamos, criterios que el Estado tiene que cumplir. Uno sería, por ejemplo, la disponibilidad de ese derecho a participar en la vida cultural, que significa que podamos acceder en condiciones económicas, que tengamos la capacidad financiera para acceder a la cultura, ¿no?
Claro, es cierto que esto es un poco indeterminado, pero ojo, que si vamos juntando un criterio y otro criterio y otro criterio, lo que vamos a ir haciendo es reducir el margen de discrecionalidad de las administraciones públicas, ¿no? Las administraciones públicas tienen discrecionalidad, que no arbitrariedad, para las decisiones. Por ejemplo, me contaba un exalumno, que un poeta, ¿no? Que es que en su ayuntamiento de su pueblo, de donde nació, pues que si todos los años el concejal de cultura que dan en las fiestas, ¿no? O haya determinado grupo o a tal o cual. Y me decía, ¿y esto se puede controlar? Efectivamente se puede controlar si vamos a esa observación general que de alguna forma vincula a España, pero más claro sería si España hace una ley de cultura que incluya estas cuestiones, ¿no? Porque además de la disponibilidad que tiene que ver con el criterio financiero, ¿no? Y que efectivamente, bueno, cuesta un poco determinar, pero se pueden hacer políticas públicas, ¿no? Que promuevan este tipo de cosas, desde el bono cultural o pensar en alguna otra forma, ir probando. Pero, por ejemplo, se exige claramente que, lo que os decía antes, se consulten con las comunidades las decisiones, ¿no? Entonces, pues en ese ayuntamiento pues tendrían, oye, que consultar un poco con la población general cuáles son sus preferencias o identificar las necesidades. Por ejemplo, si hay un grupo de población migrante, pues ver también ellos cómo pueden contribuir, porque también otro de los criterios que incluyen, es que hay muchísimos, ¿no? Pero otro de los criterios que incluye es, y este es un contenido mínimo que no se puede violar, garantizar el conocimiento de la cultura propia y de las culturas ajenas. Fijaos, esta obligación tiene muchísimo potencial porque nos lleva a la interculturalidad, ¿no? O sea que también pues, en un municipio pues, donde haya población migrante, también la población originaria, digamos, pueda tener conocimiento de las expresiones culturales de los que llegan, ¿no? Que esto, por ejemplo, una amiga nuestra lo ha realizado en una ciudad de Castilla y León, de hecho, con la embajada, si no me equivoco, creo que era con la embajada búlgara, ¿no? Creo que había muchos inmigrantes búlgaros en esa ciudad, que ahora no recuerdo cuál era, y organizó pues, sesiones de cine búlgaro, ¿no? Y entonces, pues la gente de la ciudad va y hay allí, ¿no? un claro ejercicio de interculturalidad. Una forma sería esta, esos parámetros, bajarlos a una ley, y otra forma muy clara también, como sociedad civil, como individuo, uno puede interponer una comunicación tanto a la relatora de Naciones Unidas como al Comité DESC. El Comité DESC, fijaos que ya hay muchos casos de España, de españoles o personas en la jurisdicción española que han interpuesto un recurso al Comité DESC, en concreto en casos del derecho a la vivienda digna. Y hay muchísimos casos de España y de Ecuador, por ejemplo. ¿Por qué de España? De España porque en España no tenemos un recurso judicial. Hay que ir terminando. Hay que ir terminando, sí. Para el caso de la violación del derecho a participar en la vida cultural, igual que para la educación, la sanidad, nuestro ordenamiento jurídico no ha recogido la posibilidad de llevarlo a juicio, ¿no? Por tanto, se llega más rápido al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales porque España es parte de ese procedimiento. Entonces, este también podría ser un mecanismo. Otro mecanismo también en los informes que presentan los estados, en el calendario que le toca, pues la sociedad civil también puede presentar un informe paralelo, ¿no? Sí. Que este es un ejercicio muy interesante se hace a menudo por parte de las ONGs, por ejemplo, en el ámbito más político democrático y no se ha hecho nunca en el ámbito cultural, ¿no? Bueno, Beatriz, yo estaría hablando contigo muchísimas horas y creo que es un tema que da para mucho, pero tenemos que dejarlo aquí y te agradecemos muchísimo la claridad y sobre todo la pasión que pones en este tema porque gracias. Creo que acaba convenciendo a todo el mundo de que hay que ser defensores de los derechos culturales, que es el gran reto. Muchísimas gracias. Gracias.